Hello, everybody. This is Dan from Soltara Healing Center in Costa Rica. I am sitting here in the Maloca at Soltara with four of our healers, wonderful people from Peru, from the Amazon jungle, Shipibo healers, who are here enjoying quarantine with us at Soltara at this time. We have reached out to you, our community, to let us know if you have any questions that you would like to ask these healers. So we are here to discuss those questions today. We have assembled a list of questions that have come from you, our community, and I will be reading those questions to the healers, and they will be responding to share a little bit of their culture, their tradition, their knowledge, which is really vast and interesting, and themselves with you. So I hope you enjoy. We'll get started. And let's start with introductions. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los agradecemos mucho por hacer el tiempo de estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar con introducciones. Con usted, por favor, Silvia. Hola, Dan. Buenos días. Mi nombre es Silvia. Mi nombre es Silvia Echonumga. Yo soy de Perú. Ahora estoy acá en Soltara, trabajando con la planta medicinal. Tengo experiencia como 14 años. Ahora estoy en Soltara. Bueno, muchas gracias. Hola, Adam. Buenos días. Buenos días con todos. En este momento estamos en instrucción para una comuna, Soltara. Y tengo 39 años de edad. Mi nombre español se llama Jorge. Mi nombre shipibo es Sui. Y tengo 19 años de experiencia en la planta medicinal. Wow. En ese caso, y ese porque vamos a hacer esas instrucciones y para compartir y para resolver las cosas que está pasando para que entiende las cosas el mundo occidental. Ok, gracias. Bueno, gracias. Maricela. Buenos días, mi nombre es Maricela. Mi nombre shipibo es Incandina. Tengo 49 años. Mi experiencia de medicina, 14. Gracias. Y eres la esposa de Francisco. Sí. Buenos días con todos. Estamos reunidos acá en Soltar. Mi nombre es Francisco Vázquez. Mi nombre shipibo es Regimano. Tengo experiencia de medicina como de 22 años. Casi 25 estamos. Y vivo en Pucallpa. Y ahorita estoy acá en Soltar. Como hemos venido a trabajar, pero sobre la enfermedad que ha caído, nos ha plantado. Sí. Ustedes llegaron para ayudar a Maestro Sui y Maestro Silvia para limpiar esta maloca, porque tal vez los pasajeros no saben, pero cuando se manda muchas ceremonias en la misma maloca, se ensucia un poco energéticamente, ¿no? Uh-huh. Y ustedes llegaron para limpiar, para ayudarnos, pero no podrían regresar por ese virus que está pasando en todo el mundo. Entonces, estamos aquí todo encerrado. Todos malocas, lo que cuando trabaja, después de 3 meses se limpia otra vez, así se mantiene. Cada tres meses tiene que limpiar. Voy a empezar con unas preguntas de los pasajeros que quieren saber cosas de ustedes. Primero,
La pregunta que está en la mente de todo el mundo es, ¿qué piensan sobre el coronavirus? ¿Qué piensan sobre este coronavirus? ¿Qué significa tiene en el mundo? A ver, ¿qué más funciona en la historia? Estoy preguntando a ella cómo piensa. Ajá. A usted cómo funciona. Tiene una significa como algo importante energéticamente con la cultura o solo es un virus nomás. Sí, porque yo pienso que esto es, ¿no?, que está pasando el mundo, todo el círculo del mundo. Entonces yo pienso que ese es un virus que viene afectando cada país, ¿no? Ajá. Y ese virus puede, ahorita no puede encontrar para bajar estas energías, ¿no? Porque eso viene energéticamente, yo pienso. Energéticamente. No sé, depende de los maestras, los maestros no sé qué dirán, ¿no? Para mí, a mi persona. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué dice la medicina sobre la medicina sobre el virus? Cuando me dijiste ayer que tenía una ceremonia y viste una visión con el mundo. Sí. Está pasando, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo está la medicina? ¿Cómo está la medicina? ¿Cómo está la medicina? ¿Cómo está la medicina? O sea, ¿has caso un visitante? No un round virus, no un último virus. ¿No es visitante? ¿Has caso yo que no está? Creo que sí, sí podemos encontrar la medicina. Porque hay eso. Ok. Entonces, con las medicinas de la selva, pueden tal vez encontrar una cura. Sí, esa es una... eso también, ¿no? Y nosotros tiene que tener una paciente con esto. Y ahí buscando y diagnosticando con las plantas, raíces, hojas, tallos, estos, ¿no? Ajá. Sí puede encontrar. Entonces, ¿quieres que cuando regresan a Perú, tal vez alguien que tiene el virus en Perú puede irse a la selva, a Pucallpa, y experimentar con varias plantas para encontrar? Porque cuando yo pienso, cuando primero ha llegado este cólera, que ha tenido primero enfermedad, y han dicho que no hay cura. ¿Y cómo hemos encontrado la cura de esa enfermedad también? Y igualito yo pienso, este virus le vamos a encontrar. Yo veo bastante, porque en el Perú tenemos bastante plantas, medicinas, para poder curar eso. Así pienso yo, por eso tenemos que ver por visión, y como curar ya, probamos, entonces ahí ya podemos hallar. Entonces, si hay una cura, tal vez ustedes pueden hacer una ceremonia y tener una visión de tal vez una planta que funcionaría. Sí. ¿Así es? Como la medicina te dice que esta planta tal vez va a servir. ¿O cómo es el proceso? O como comprobando. Comprobando. Si una planta, ya, si eso no, que es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Tiene que tener un paciente con nosotros, con esa enfermedad. Ya, ahí vamos a estar comprobando cuál planta te va a caer ahí. Va a entrar. Alguno no, o otro viene, otro no. ¿No? Y tiene que, va a haber, hay uno.
Okay. Mm-hmm. Entonces, como un proceso de... Un proceso, así. Así se puede encontrar. Como un laboratorio, ¿no? Mm. Ya, tú haces viendo. Ah, ya. Ese puede caer un medicamento. Laboratorio. Sí. ¿Ya? Laboratorio. Y ya, entonces, esto no. Ah, tiene que ver un planta. Sí, así se puede encontrar. Bueno. Porque ese es un proceso para encontrar. Uh-huh. Qué bueno, espero que les encuentren. Sí, cuando vamos, ya que por ahora no podemos hacer nada porque estamos encerrados acá. Exacto, sí. Y todos tienen sus familias ahí en Perú, claro, ¿no? Sí. Y Francisco, ayer me decía que tienes 7 hijos y 7 nietos. Muchos niños. Sí. Y Silvia, usted tiene 4 hijas y Zoe tiene 3. Bueno, esperemos que todos podemos salir pronto. Okay. ¿Quieres hablar de tal vez una conciencia del creador o espíritu o un dios que creen los shipibos? Okay. Como o espiritualmente, ¿qué hay en el universo? ¿Un dios como el cristiano o Cristo o cuál es la creencia de los shipibos? Sí. Okay. No. Sí, no, ¿y cuán que tengo? Ajá, me pedí un día ni. Sí, creemos. Eso nosotros creemos, porque vivimos en esa tierra, alimentamos, respiramos, porque hay. Si no hay eso, no creación, no había nosotros. Sí. Sí, yo creo uh-huh. en Dios. Y el Dios es un creador del mundo. Okay. Bueno, en el trabajo de la medicina hablamos mucho de los sustos o sustas o miedo. Miedo. Uh-huh. ¿Puedes explicar un poco qué es un susto? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero vamos a resolver. Okay. Sí, vamos a resolver. Sí, a veces el susto, el miedo, el trauma psicológicamente viene, ¿no? Ajá. Esto viene desde pequeño nosotros. A veces tú puedes tener un niño. Tú haces con voz alta cómo te siente ese niño. De ahí empieza. Susto y miedo. Ah, ya. Mi papá me hace estas cosas. Entonces voy a tener miedo ya. Y susto. No. Esas dos cosas y el mental. Ahí viene la trauma. Cuando tú haces un voz alto, ¿no? Ahí lo que hace el niño ya, con eso crece ya. Hay otra cosa también. Sustos vienen de diferentes áreas. Diferentes áreas. Áreas. ¿No? Como tú puedes tener bien alcohólico o adicto de otras cosas, ¿no? Haces cosas allá cuando sale en su vida. A veces te siguen, que ahí viene el susto y ahí viene el miedo. No, después de esto, nos siente ya procesando, al final,
ya va a sentir. Al momento no te va a sentir. Y de ahí va a sentir, poco a poco, ya. Ahí, más en el futuro. En el futuro, ya. Entonces. Ya, ahí va a venir debilitación. Porque no te sientes bien. Porque tu mente no está bien. Tu espíritu no está bien. Tu emoción no está bien. Con mucho miedo. Con también mucho miedo. Se ven las personas mismas, ¿no? Que es un poco temeroso, miedoso. Es el susto que viene de uno mismo, de una persona misma. A veces no tienes ganas de hacer nada. Ni comer. Y cuando hay mucho susto. No tienes ganas de comer, no estás tranquilo. Eso es cuando hay bastante susto. Y respira. Como no respira bien, como detenido, así es el susto. Pero y ese se acumula acá y el dolor sale en el corazón. Y afecta el mental y mi corazón. Palpita. Y con los ícaros o con la medicina, ¿cómo se trata estos sustos en los pacientes? A veces que no hay que matar nadie, te vas a sonreír, tú que te vas a quedar, ya uno se parece que no puede, güey. Si nada eso, o intenso. Si nada eso, si nada y calla, si nada, no cuesta sonreír. Y nada eso, calla, es como, mano, haz una, allí, usted la peja, y que ni güey, ni güey, no calla, ni güey, que chica. Ahí, de susto acumula muchos elementos de un humano. Afecta. Y también el aire. A veces está su estómago muy duro. Y también siente como una respiración no está normal, ¿no? ¿Y se puede sacar con los ícaros primero, ¿no? Eso quiero llegar ahí. Ya, primero ese susto de empezamos desde el mental. De ahí vamos a sacar estos. Y después viene el espíritu. De ahí, porque el espíritu no está ahí. Se salió. No está. No está en el cuerpo. Por eso a veces debilita. Porque no está completo. Y de ahí sacamos del mental y del corazón el susto, de miedo, ¿no? Siempre como las dos. Funciona en un cuerpo de humano los sustos. De la mente y del espíritu. Y el espíritu, como tres líneas, ¿no? Eso es lo que siempre afecta, el susto y miedo. ¿Y hay muchos pasajeros que llegan aquí con estos sustos, con estos problemas, con traumas? Sí, muchísimo. Muchos. Muchos, porque este es el único enfermedad que viene de los chicos occidentales. Sustos. Porque miedo, ¿no? Porque en sus hogares o en su trabajo, hay muchas diferentes cosas muchos que vienen. Muchos sustos. Vienen de la tierra, del mar, o a veces cuando se accidenta. En el aire. A veces tú viajas, ¿cómo te sientes? Te chocas una turbulencia, ¿cómo te...? Ahí viene susto ya. Bueno. O susto físico también. Físico. Como dañar. Dañar el físico. Yo he tenido muchos de ellos. Por eso en la ceremonia, tenemos que buscar. Entonces, en la ceremonia, estás para poder curar leyendo la paciente, más o menos, analizándola. Diagnosticando. En qué diagnosticar, ¿no? Y pueden encontrar con qué tipo y qué te ves cuando te ves un susto en un pasajero. ¿Cómo se ve cuando estás leyendo el pasajero? ¿Qué ven cuando rato está jugando?
no hay nadie, hasta que no sepa nadie. No hay un buen way para abrir, para ayudar a la persona, a un calla, pues son tres copias. ¿Has calmado? Hay sustos de diferentes. Por eso nosotros trabajamos los cuatro estados: emoción, espíritu, mental, cuerpo y emoción, y físico, ¿no? Ya, por eso nosotros buscamos. ¿De dónde viene el susto? ¿Del agua, del océano, o del aire, de la tierra? A veces tú puedes viajar. Si un barco, ahí viene susto. Porque bueno, tu espíritu va a estar en el medio del mar. Ah, okay. Ya, si caso, el susto puede estar, tú estás volando, si puede fallar la aeronave. En turbulencia. Sí, turbulencia. Eso ¿y pasa cómo te mucho sientes en Perú? Ya, eso es el susto de aire. Ajá. Ya, en la tierra, ya tú puedes irse en un coche. Tú manejas y te pasas en el medio camino algo. Okay. Eso es un susto que viene de la tierra. ¿Y qué es la diferencia entre un susto y tal vez un trauma de la juventud, o un trauma o un abuso o algo más fuerte un susto? Esos traumas también vienen del susto también. Uh-huh. O algo pasado, un violento, ¿no? Uh-huh. Y eso viene también, de ahí nace. Y ya se queda ahí porque está sustos. Y a veces viene con mula y con ansiedades, y ahí acumula todo. Ahí se junta todo junta ya, ahí ya empieza ya. Se pasa enfermar, gente está enferma. Y hay muchos... Te deprimes mucho. Muchos pasajeros que llegan aquí con unos traumas más fuertes que un susto, con algo más difícil a limpiar. El más difícil son los que son adictivos. Lo que ha hecho comer o respirar o inyectados. Eso es más fuerte. Y algunos ha hecho una violencia. Eso es más duro. Esa clase de persona que viene pasajero, ese es más duro. Pero estamos haciendo, ayudando. Trabajamos. Estamos trabajando totalmente espiritual. Su emoción, todo su mental, todo lo que tenemos, el órgano de un humano, ¿no? Para limpiar esto. ¿Y cómo se limpia un adicto? ¿Cómo se trata un adicto? Ya, eso primero, ¿no? Siempre llegan acá. ¿Qué nos damos? ¿Vomitivo? Primero, el vomitivo saca todo, ¿no? Todo tóxico. Ajá. Que tiene en su estómago, en su cuerpo, en su vena, en su sangre, todo. ¿Ya? Primero, bota, purificar con el vomitivo. Y ya el siguiente día, ya va a entrar con la medicina. Y la medicina también, a veces bota. Dependiendo, el cuerpo también. El cuerpo muy sensible, hace. O no está un poco, presionado, eso se hace unos dos o tres ceremonias más. Recién todavía penetra, recién todavía trabaja la medicina. Y estamos en Costa Rica,
y obviamente no tenemos aquí, no tenemos todas las plantas que ustedes tienen en Perú, en la selva. Y la gente piensa que el ayahuasca es tal vez lo más significante o lo más poderoso, pero en Perú, donde viven ustedes, hay un montón de plantas que usan. Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de las otras plantas muy poderosas? ¿Cuál usan en Perú más? Tal vez para un adicto o alguien para limpiar el cuerpo, limpiar el hígado, uh-huh, o algo así. Asaka tansina na ustera honi ki isi ne hua yura igo. Ki adicto de adicto a cabo habo que no habo estas que no puede. A veces no kinamai. Kinama. A veces no rapo que. A poco para de habo tiene te rapo tan no nasi mas no puede ganke. No ganke. Asaka. Asaka de habo na kasi. Asaka. Asaka te asaka de no. Primero para ir a... No, quiere saber cuál planta de jamás, sí, pues, yeah, más cushy para que ya podemos no ha buen suerte. Mira, ve. O sea que no, un escaso buen suerte, amare, sino quiere saber las plantas, sí, cuáles son las plantas más fuertes para poder curar con Astra Wiking. Ah, pues buen suerte, sí, ¿sí o no? Buen suerte, pues. How planta más para cushy. Para adicto. Sí, porque para limpiar el cuerpo, para físicamente. El cuerpo. Ah, ya, para adicciones. Uh-huh. Ya, nosotros tenemos un comprueba. Había una chica que ha venido mucha adicción. Tenía, ya no iba ni dormir nada. Sacaba sus cosas así como una niña andaba. Mm. Porque el adicto es más fuerte planta para eso. Ese es este... ¿Vas a más? No hay tanta que va a ningún cabizacha. Esa es la adicción. La planta más, la más fuerte que para eso. Cali Sancha. Juan cabizacha. Juan cabizacha. Juan cabizacha. Esa es una hoja. Es una hiliena. Eso es para adicción. Bueno. De todo tipo de adicción. ¿Cómo aprenden los ícaros que canten? ¿Cómo es el proceso de aprender a hacer ícaros? A ver, no es que pecote. A ver, no es que no puede pecote. A ver, casi no hace a ti. Hasta un año de dinero. No estamos en la dieta. En la dieta. Y en las plantas. No, tomar, uh-huh, y dietar y ayunar, ahí es lo que conecta. Y cuando dietan solamente con ayahuasca para aprender ícaros, o se puede dietar con varias plantas, o cuáles son las plantas mejores para empezar si uno quiere ser chamán, uh-huh, curandero, uh-huh, ¿qué haría? Si yo mañana yo quiero ser un curandero, uh-huh, ¿qué voy a hacer? Dietar. Ir a un tambo, dietar, ayunar. A una planta, ayunar. Y dietar con ayahuasca. Ya. Yeah. ¿O con qué planta dietaría? Ya. Yeah. Primero, tomamos un brebaje preparado. Brebaje. Es una planta. Brebaje. Como preparamos con agua, ¿no? Así. Y, como un puré. Así, así. Más o menos. Así, ¿no? Un extracto. Después pasamos en una cernidora. Refinamos con esto. Y eso tienes que tomar hoy.
o alguien, sí, porque hay dos formas. Si tú solo quieres hacer, pero alguien tiene que ser tu guía, un maestro, así más o menos, ¿no? Ya, entonces, ya de ahí, ya cuando tomas, dependiendo cuántos meses vas a dietar, porque ni un 15 días ni 20 días no voy a cantar todavía, porque esto tiene proceso. ¿Cuánto tiempo? Ya, cantará unos 9 meses máximo, ¿no? Y, pero no está bien, no está conectado bien, Ícaro. Tienes que tener unos 3 o 4 años, 5 años todavía, tú vas a tener un Ícaro muy así, ya está alineándose con la planta ya. ¿Y es posible ser curandero sin ser chipibo o sin ser como latino, indígena? Indígena. ¿Como yo podría ser un curandero o hay que saber chipibo, estar en un pueblo chipibo? Ya. Porque, ¿sabes qué? En el mundo hay muchas etnias, muchos indígenas, pero cada indígena tiene su tradición y su cultura. Pero de nosotros los chipibos son muy diferentes. Porque nosotros en el Perú tenemos muchas etnias. Achaningas, Boras, Ticunas, Aguajún. Oh, muchos, ¿no? Pero ellos tienen cada cultura y su tradición. Y hay varias tradiciones más que hacen este tipo de trabajo con la medicina. Sí, por eso hay el mundo también está ahí, porque por ejemplo, Silvia puede ser Aguajún, una etnia. José puede ser Ashánica. Y ella puede ser Shipiba, otro etnia. Ya, y juntamos. Podemos hacer una ceremonia. Pero ahí vamos a ver, esa es otra línea. Otra lengua también. Otro lenguas, ¿no? Y eso, Silvia está curando, yo no puedo entender. Sí puede entender lo que está sanando la persona, pero su Ícaro, yo no puedo entender. Wow. La línea, ahí lo que viene. Por eso hay el mundo, hay mucha confusión. Yo soy más súper que ser, ¿no? Quiero ser más súper que todo. Pero hay niveles. Eso es lo que yo siempre digo. Por eso hay muchos, porque muchas etnias hay en Perú, ¿no? Todo el mundo hay las etnias. Como México, acá también hay. Eso es como profesión, pues. Si tú quieres, estás decidido a estudiar estas cosas, quieres ser un curandero, quieres ser un buen chamán, tú tienes que estar bien preparado. Piénsalo. Acá no escogemos que solamente puros chipibos, puros solamente otros etnias, no. Todos están bienvenidos, lo que quieren ser curandero, sí. Cualquiera puede ser curandero. Pero pensando bien. Pensando bien. Direccionando. Bien. Porque para entrar en dieta no voy a pensar ni mañana ni hoy. Tú tienes que pensar bien. Del momento. No. Tú tienes que pensar algo de un año así, meses todavía, para entrar ahí. Ya, por eso cuando tú exageradamente, tú haces, ellos están trabajando ahí, yo voy a meterme. Yo también voy a hacer esta cosa. Tiene que ser comprometido. Sí, comprometido muy con comprometido. La planta. Y yo voy a hacer esto. Al final yo dieto unos 9 meses, yo soy maestro ya. Voy a ir a trabajar a Cusco. Eso es, viene la... el ego ya. Ajá. Ahí viene el ego. Mentiras, chismes. Y nosotros afectamos todo lo que practicamos, como él nos deja mala imagen. ¿Y qué es la calidad más importante para un chamán, un curandero? Ya, tú tienes que prepararse. Es la preparación. Físicamente, espiritualmente, cuerpamente, ¿no? Direccionar bien para no mentir a nadie. Tú tienes que profundizarse. Tú también tienes que hacer investigaciones. ¿Cómo puede hacer un tratamiento un paciente? O diagnosticar. Eso también tú tienes que practicar.
antes que trabajar. Tú primero, tú tienes que hacer práctica todavía. Si no hacemos una práctica, nosotros primero tienes que practicar. Como un tratamiento de un paciente, ya. Entonces ese es paciente que mejora, ya, yo estoy aprendiendo, ya. Yo levanto un paciente. Ahí es lo que viene el resultado, lo que da. Y tiene que tener un maestro. Un maestro. Un maestro que te guía. Hay muchas personas. Francisco es tu maestro. Sí, mira, por ejemplo, ¿no? Él me guió, porque nosotros viene, él estaba otro, por generación, ¿no? Porque mi familia, ancestros que venía de ahí viene él. Y transmitiendo como una cadena, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Y ahí viene el conocimiento y la sabiduría. Y Silvia, ¿quién es su maestro? Maestra. Primero mi maestro fue mi tío. Tu tío. Ya. ¿Es normal solo tener un maestro o una maestra o tener varios? Puede tener varios. Bueno, en este yo tuve mi tío, pero ya ahora tengo mi tía, que también es mi maestra, que también él me guía todo. ¿Y ellos tienen más años? Sí, ella es más mayor que yo, más mayor con la medicina también. Sí. ¿Y cómo se empezó con este proceso? ¿Cómo empezaste tu sendero, tu camino en chamanismo? Bueno, yo para hacer esto, yo desde muy pequeña también, crecido en la comunidad. Uh-huh. Y mi mamá también me enseñó muchas plantas, primero para aprender a diseños, para aprender esas cosas, para visionar, para poder aprender más. Desde muy pequeña también mi mamá me curaba mis ojos, todas esas cosas, para que puedan crecer y fluir en mi cuerpo también, para que yo tenga eso. Después me iba, mi abuelito también era un curandero, también su ceremonia me llevaba cuando yo estaba mal, cuando me sentía mal, para que me fuera a hacer tratamiento. Entonces era algo muy familiar. Entonces ha venido, sí, de familia, en esas cosas también, y mi mamá también era una mujer muy artista, gustaba mucho los diseños, los ícaros, también hay ícaros para bienvenida, para despedida, para conquistar a un hombre, para hacer escuchar. Entonces mi mamá me practicaba todas esas cosas. Ese es otro ícaros, otro canto. ¿Eres muy conquistadora de los hombres? No. Y después ya ha venido ya, cuando con la dieta yo ya aprendí más los ícaros. Eso es ícaro para sanar a las personas. Entonces esas cosas, ahí me gustó, me nació eso. Y un día tomé ayahuasca. ¿Y cómo se fue tu primera ceremonia? Mi primera ceremonia, me agarró, pero bien. Hasta me sentía así, sin hueso, nada. Y de esas cosas, ahí estaba mi maestro que me estaba guiando, que era mi abuelo. Entonces, sentí con su ícaro que me abría esas cosas. Y yo, después que he pasado mi variación, después que he pasado muchas cosas, esas cosas, ya sentí como una reina, que yo puedo llegar a ser. Yo puedo ser. Y eso fue para mí, no sé, una alegría. No sé, me sentí, quería gritar que yo puedo, sí, que puedo ser en la vida, puedo ayudar muchas personas, lo que necesitan, lo que quieren sanar. Bueno, eso me gustó mucho. Desde tu primera ceremonia. Ceremonia. Entonces venía pasando las cosas. Eso me encaminó. Desde ahora estoy aprendiendo de poemas, mis tías. Y en las comunidades shipibos hay ayahuasca muy fuerte. Sí, muy fuerte. Porque hacen muy, muy poquito, ¿no? Pero con mucho, mucho amor, mucho... Sí. Mucha energía. En la comunidad sí trabajamos así, con mucho amor, con mucha energía, con la familia, compartimos todos. Y dijiste que tu mamá era muy artista. Sí. Y en la cultura shipibo hacen muchos diseños así, sí, muchos como diseños. Están vestiendo ahora. Ajá, muchos diseños.
también son unas historias también de una mujer shipiba, que ella, cuando así me contaba mi mamá, una historia que ella cuenta su historia durante que ha andado por Alto Ucayali, por Medio, por Bajo Ucayali. Entonces la chica, la mujer shipiba canta contando sus historias, también sale de los diseños. Y después ya es bendición. Y las ropas que ustedes están vistiendo ahora, usted y Marisela, ¿saben cómo hacer esta ropa? ¿Ustedes mismos hacen esta ropa o compraron? No, ahora, antiguamente nosotros las telas nosotros mismos hacíamos, telares. Pero ahora ya casi no tenemos algodones, vivimos en la ciudad, ya compramos las telas, que es cayamazo. Compramos la tela de esta clase. Yo también soy costurera, yo compro las telas y yo mismo lo trazo y después le coso y empiezo a bordar. Sí. ¿Pero hacen los diseños? Sí, los así. Diseños, sí. Y Marisela, ¿desde cuándo has estado aprendiendo el diseño de la ropa shipibo? ¿Cómo? Cuando era chiquita y estaba practicando a bordar. Es algo muy importante en la vida en la comunidad. Saber. Porque mi mamá se ha fallecido cuando yo tenía 10 años, pero yo me he luchado para aprender así bordar. ¿Y todas las mamás enseñan esto a las chiquitas? Sí, esto viene en generación en generación, así como mi mamá también enseña a sus mamás, así también me enseñó mi mamá. Ella me dijo, mi hija, tienes que aprender todas esas cosas, no tienes que dejar, tú tienes que seguir este camino. Tienes que llevar este mensaje cada vez cuando tú te vas, no tienes que olvidarte de esto, de nuestra cultura. Tú algún día vas a tener tu familia, tus hijas, y así como yo te he enseñado, vas a enseñar a tus hijos. Ah, bueno. Y así nunca va a terminar este mundo. Para preservar la cultura. Sí, para preservar. Y para los hombres, ¿qué pasan entre generaciones? ¿Qué lecciones, qué cultura, qué conocimiento pasan de padre a hijo? Como el diseño de mamá a hija, ¿qué pasa de papá a hijo? Si vivo. A los hombres, ¿no? Los hombres es más que, porque viene mi tatarabuelos, abuelos, de ahí viene, ¿no? Muy generación cadenadas, ¿no? Hasta hoy. Y existe, ahora, más que todo, antiguamente, son cazadores. Cazadores. Los hombres cazadores. Y pescadores. Pescadores. Y pecadores también. Pescadores, sí. Pescadores. Y son muy, muy sabios, ¿no? Muy sabios antiguamente. En esa época ya estamos perdiendo. Ya estamos perdiendo. Ahora los hombres ya no tiene juzma. 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 Eso usaban nosotros antiguamente. Como, así como esto. Ellos usan. Ah, el tipo de ropa. Porque nosotros tenía eso también. Como, una juzma, pero así como un polo, ¿no? Así era antiguamente. Pero ahora, casi mayoría, está como estás poniendo. Como tu polo. Así como polos de soltar. Ah, eso. Eso nomás, ¿no? Ya, esto estamos perdiendo. El único que está manteniendo, diseño y la medicina. Todas comunidades ya no ven así como esto. Algunos tienen con vestidos, a las mujeres son adultas son con los vestidos, ya no hay. Algunos madres, lo que han más adultas que esta generación que estaba, ¿no? Ellos están manteniendo. En mi comunidad hay poco. Unos 10 madrecitas nomás están poniendo. Ellos no dejan. Ahí está. Los restos
ya con sus vestidos, pero con chores. En la ciudad prácticamente, y ellos están olvidando. Ya, ellos, ya, totalmente, cuando entran en la ciudad totalmente pierde todo. Pero ellos hacen negocio nada más. En este tema, ¿qué, cómo se afecta este trabajo de la medicina? ¿Cómo está influyendo la transferencia de cultura, de la preservación de cultura Shipibo? Esta industria de ayahuasca, ¿me entiende? Es que ahora hay muchos centros de ayahuasca y hay muchas personas viniendo para probar ayahuasca y aprender la cultura Shipibo. Y como eso es una buena cosa o mala cosa, está preservando la cultura o está mal. Para mí es está mal. Está mal. Porque algunos ayahuasca están regados en todo el mundo. Algunos los practicantes que llevaron. Ya puede entrar un extranjero que entra quiero dietar. Ya hay muchos maestros. ¿Ya? De ahí ya cuando ya terminó, terminando dieta. Ah, ya, entonces yo puedo manejar y ellos le llevan y hace ceremonias. Por ahí, ¿no? Ya, porque el mundo, todo el mundo está regado en medicina ahora, ¿no? Pero no le llevan bien. No le llevan bien. Así como nosotros, los shipibos, curanderos, manejan bien. Ellos saben, ¿no? Pero en cambio llevan allá, algunos llevan cuando ya está tomando tres ceremonias o siete ceremonias, ya, y quiere ayahuasca. Ya, me puedes vender esto. Y algunos venden. Y eso le llevan. Y ahí llega el chico. Ya traes, hay que tomar, hay que hacer ceremonia. Sin guía. Hace tomar sin saber. Sin alinearse. Y ahí vienen los sustos. Ahí vienen pasos mucho violentos. A veces marean y no despiertan. Vuelven locos, gritan. ¿Quién te va a guiar ahí? Porque si maestro toma, algunos pueden correr afuera, no sé dónde. ¿No? Ahí lo que viene. El medicina, ¿cómo le dicen? ¿Medicina es una droga? Le dicen. Y le dejan mala imagen la medicina a ellos. ¿No? Porque estamos sin maestro, sin guía. No hay quien le dirige, quien le conecta. No hay maestro. No pueden conectar. A veces sin guía, sin maestro, no te puedes conectarte bien. El maestro tiene que conectar cada persona para que te visione. Tiene que saber cómo abrir. Cómo abrir. O cómo bajar el efecto cuando tú ya demasiado estás ya. O sacarte ese efecto. Si te quieres alocar, te le baja. El maestro sabe cómo bajar. Eso es la experiencia de eso estamos pasando ahora, ¿no? So, we're low on battery. So we're going to wrap the conversation up. Tenemos problemas con la batería y vamos a compartir una cosa más y ya terminar la conversación. Entonces, ¿hay algo más que piensen que es importante de esta práctica o de la cultura Shipibo o algo así que quisieran compartir con los pasajeros, con las personas que están viendo este video? Estamos haciendo una introducción acá. Introducción. Ya, entonces, hacen otra forma. Cada centro hacen estas cosas, ¿no? Ya, pero ahí lo que viene, ya. Ellos vean, los pasajeros vean el internet. Abren, vean. Hay otro. Y otro. Y ahí lo que siempre confunde, ¿no? No hay una sola entendimiento. Entendimiento. Ajá, porque, ya por ejemplo,
Por ejemplo, en Iquitos hay muchos, muchos centros. Centros. Como Arcoíris, Cayasogo, como Charapa, Refugio, ¿no? Y ahí están los hipivos, están trabajando ahí. Y ya, ahí en Refugio hacen otro. Pero en Arcoíris hacen otro. Pero nosotros estamos haciendo acá las cosas realidades, como nosotros sabemos. Porque las cosas que estamos viendo, que hemos aprendido, hemos adicionado esas sabidurías, esa inteligencia en transmisión de una sabia, ¿no? Que era antiguamente nuestros ancestros. Pero en cambio allá hacen, ¿no? Hacen, le modernizan. No hay la tradición. No hay puro. No hay puro. No hay puro, palabras, ¿no? Y hacen, y después, y ahí lo que siempre los pasajeros vean, ¿no? Así como está diciendo, vean otro. Con otro creencia. Otro creencia, pero allá otro. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Habre, habre, y con habre, porque arrocané, ¿viste que está aquí? Por ejemplo, ni si cubían tiene que buscar una muy frustrante. Pero hacen la medicina usan de cualquier forma. Algunos hacen músicas y eso, un video yo veía en internet, ¿no? Allá vas que está cocinando y está tocando música. Una locura para mí. Así no se lleva la medicina. Eso ha hecho muy grande negocio para estos, ¿no? Algunos están de verdad, algunos no están. Mucho mentira, mucho ego, ¿no? Pero las cosas tienen que ser bien claras. Tienes que venir de ahí con esa clase de personas que ha aprendido. Porque no está haciendo otras cosas, esto es lo que está diciendo ese panorama que hacen, todos documentales que hacen, todo. Totalmente los chicos occidentales van a confundirse. ¿Dónde voy a irme en Soltara? ¿Un refugio? ¿O un templo de la luz? Pero nosotros tenemos que sacar, resolver acá bien claro. Para que no se confunda. Para que no se confunda, porque viendo estas cosas, la realidad. Muy bien. Van a venir. Tienen que trabajar honestamente, claramente las cosas, diciendo la verdad. Clarificar las cosas. Eso es lo que puede decir. Bueno. Porque hay. Eso también, ¿no? Hay muchos. Muchos practicantes. Muchos practicantes ahí. Porque yo no vivo en la ciudad. Yo vivo en una comunidad. Nació, vivió y creció. Hasta ahora estoy. Son 39 años que yo vivo ahí. Ni un sitio no salió. Salió trabajando nada más. Lo que ahí viene, más que todo, los chicos shipivos ahora, ¿no? Quería ser chamán. Pero tienes que pensar bien todo eso. Tienes que aprender bien con los con realidad maestros. Esto es lo que. Y ahora, hacen que quiere aprender rápido. Agarran libro, compran libros, negro, blanco, azul, no sé qué color será, ¿no? Y lo que quería aprender rápido, totalmente. Se cruza mentalmente, se trauma. Al final, ¿dónde se queda? Hace su violencia con los pasajeros, con su paciente. Me entiendo. Sacando dinero. Dame esto, yo te voy a hacer esto, cosas. Al final, nos dejan mala imagen. Pero hay curanderos acá, en el Perú. Pero pocos curanderos hay. No hay mucho. No. Eso es lo que yo digo. Es muy difícil. Muy encontrar. Difícil para encontrar esto. Sí. Solo restos son curiosidades, es grande. Hay muchas.
pero la realidad, poquito. Eso es lo que hacen, es lo que le han que quitado 4 meses, 6 meses. No tiene experiencia, no tiene historia de nada, lo que se aprende. Por la plata, nomás, por mentir, así se hacen. Mira, un año de experiencia. Pero tiene que tener experiencia para el maestro tiene mucha experiencia. Por ejemplo, yo cuando empecé a mi dieta, yo así como primeramente lo que hemos pensado, hemos hablado, pensar todavía 2 o 3 meses, recién empezaba a pensar. Yo mi dieta, yo he empezado con la Biblia, para poder ver cómo, dónde nace, dónde, qué nos da. Entonces, yo he dietado primeramente mi Santa Biblia. Me he conectado con el Jesucristo. Yo he empezado ya, he dietado 1 año pura Biblia. Después de 1 año, empezó con las plantas. Y tenía bastante fe, y tenía poder. Mi oración, mi canto, Ícaros, tiene poder. Y mi oración, toda mi oración es tenía. Por eso yo tengo fe ante el Dios para poder trabajar. Estas plantas son del Dios. Dios ha criado en este mundo para poder trabajar así. Esa experiencia tenía, por eso yo he aprendido esto, por eso cuando donde me voy, trabajo, sin engañar, sin mentir nada, y tengo que realizar mi trabajo. Así estoy trabajando. Entonces es muy importante, si uno quiere experimentar con ayahuasca o curarse o conocer mejor la cultura. La cultura de Shipibo, tienen que practicar con alguien que tiene mucho conocimiento, claro. Uh-huh. Que es muy honesto, uh-huh. Mucha claridad y muy comprometido al camino, claro. De curanderismo, uh-huh. Porque hay otras personas que tal vez aprovechen, claro. de la demanda, mucha demanda. Claro. Para la medicina, porque hay sí, eso también, ¿no? Porque eso viene una raíz, eso no tienes que modernizar, tiene que ser, no tienes que modernizar estas cosas, modernizar, sí, ah, claro, modernizar. Ah, bueno, porque la línea se va así, tiene que ser, mm. no estar haciendo en publicidades, otro no, le dicen esto, es que esto, así dicen, ¿no? Publicaciones, todo hacen. Pero la realidad tiene que ser alineado. Desde años. De ancestros, de más ancestros. Que todo. Y sabidurías, la inteligencia que tenían mis ancestros, nuestros ancestros que venían de esa época, ¿no? Esa temporada que hacían ellos, ¿no? Así trataba, así curaba, así cazaba, ¿no? Mm. Eso tiene que ser, porque ahí es la realidad, lo que vean, pues, porque hay otros hacen otra forma, otra cosa hace forma, ¿no? Y ahí lo que chicos los confundes, todo pasa, ¿no? Eso pasa. Mm. Bueno. Mm. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir su conocimiento y su cultura. Espero que no era tan difícil para ustedes. Muchísimas gracias. De la parte de nuestros seguidores que están viendo esto y aprendiendo algo de ustedes, uh-huh. que querían saber, y de nosotros y de todos los pacientes que están ayudando. Sí. Es muy importante el trabajo que hacen. Entonces, muchísimas gracias. Sí, eso también dan para terminar estos, ¿no? Sí, a mí me gusta compartir. Estamos compartiendo a todos nosotros acá, los maestros, pero algunos maestros no se hacen